A todos nuestros seguidores de Lenguaje Rock, hoy tenemos un momento que habíamos estado esperando bastante y por fin se nos dio. Habíamos estado detrás del maestro Pedro Andreu, a quien tengo aquí a mi lado y a quien le doy la bienvenida a Cali por primera vez en tiempo. Maestro, bienvenido aquí a Cali, Colombia. Muchísimas gracias. Aquí estamos, por fin, ¿verdad? Después de tanto tiempo, porque ahora veníamos hablando y decían que sí, que Héroes había venido a Cali, que no, pero finalmente el maestro dijo que no, es la primera vez que está en la sucursal del cielo. Máster, acabamos de tener un meet and greet, ¿cómo fue ese recibimiento de la gente de Cali por primera vez? Pues obviamente yo creo que Héroes, sobre todo la música, provocó pues muchas sensaciones y mucho vivir, ¿no?, de la gente. Y ellos están siempre ahí para celebrarlo y para agradecerlo. Entonces, para mí ha sido una bendición y, bueno, estoy muy agradecido de que nos traten así, de esa manera, y que de verdad siento que ellos viven la música de Héroes, que para mí es lo importante. ¿Qué te pareció, maestro, por ejemplo, ese fan que tenía una maleta llena de discos de Héroes del Silencio, libros, o sea, tenía de todo? El maestro le dijo, no, te firmo luego, porque era una bastante cantidad. ¿Cómo recibes tú este cariño de que la gente tenga esta colección tan enorme de Héroes del Silencio? Pues no sé, como supongo que lo recibiría cualquiera, semejante cantidad de cariño y de respeto y de pasión, ¿no? Entonces, no sé, me deja sin palabras, me emocionan, ellos me emocionan y los veo que son de verdad. Entonces, yo procuro tratarlos igual que ellos tratan a Héroes y a la música de Héroes y las canciones, en fin. Es como una comunicación entre nosotros. Estamos hoy en la segunda fecha de esta gira Para Siempre, junto con el maestro Alan Boguslavski también. Ayer estuvieron en Bogotá, de pronto se corrió un poco el itinerario, pero ¿cómo fue este comienzo de gira, máster? Bueno, hay que decir, por mi parte al menos, que yo lo que vengo es ayudar a las bandas tributo, que son chavales mayores, o sea, que defienden la música de Héroes. Yo con eso ya les estoy muy agradecido. Me gusta venir a echarles una mano, tocar unas canciones, porque me gusta tocar la batería y tocar a Héroes, pues es como mi vida, ¿no? Y luego, pues recibir el cariño de la gente y volver a ver a mucha gente que hace mucho tiempo que no veo o que veo por primera vez en la vida, pues para mí es un regalo también, ¿no? Entonces ayer estuvo muy bien, el concierto estuvo en su lugar, sin grandes aspavientos, quiero decir. Entonces sonaron las canciones, la gente se emocionó. Bueno, es lo que es un show. Sobre todo que la gente lo disfrute. El maestro mañana hace en Medellín, son 3 días seguidos en diferentes ciudades con alturas, con cambios de clima. ¿Cómo te da esto, maestro, en estos momentos, en esta época de tu vida? ¿Cómo lo recibe tu cuerpo? Porque realmente es cuando se paga factura, digamos, de viajar de Bogotá a 2600 aquí a Cali. Para mí es complicadillo porque, bueno, pues empiezo a tener una edad y cada uno tiene sus cosas de salud y de la vida, ¿no? Pero lo importante para mí es el show. Entonces, procuro descansar cuando debo descansar, pero me gusta venir y compartir eso y vivir, o sea, que es lo que yo quiero. Después de Colombia, maestro, ¿qué otros países estaban visitando? Vale, ahora vamos a ir a México, Guatemala, si todo se da, y hemos estado ya en Ecuador, en Costa Rica. Bueno, vamos haciendo cosas. Está bien, yo estoy contento de venir, aunque para mí a veces es un esfuerzo desde allá. Pero Para finalizar, porque sabemos que estamos sobre el tiempo en el show, maestro, quiero que de pronto le contes un poco al público acerca de esa parte de escritor que tenés ahorita y de una novela que está haciendo el maestro. No es una biografía ni nada de eso, sino una novela en la mente del maestro Pedro Andreu. Bueno, pues cuando llegó la pandemia, que nos encerraron en casa, pues a mí siempre me gustó escribir o dibujar cosas de... Bueno, en fin. Y entonces hice un librito que es un anecdotario, ¿vale? Que son cosas de que te puede ocurrir a ti o a cualquiera. Pero me llegó que yo comunicaba, que es lo primero que tienes que hacer si vas a escribir algo, ¿no? Y entonces, poniéndome retos a mí mismo, decidí hacer una novela, un thriller, y coincide que el comienzo es en Colombia. Y entonces, claro, estoy aquí y es muy interesante para mí escribir, intentar comunicar.
siempre corrigiéndose a sí, uno a sí mismo. Pero me sorprende porque no sé por qué fue Colombia. Entonces es una historia de, bueno, de muchas circunstancias, hay muchos personajes y yo estoy aprendiendo. Yo no me considero escritor, me considero... Necesito que sea respetuoso con el que lee y con la gente que escribe, ¿ok? Entonces simplemente estoy barajando, jugando mis cartas. Pero bueno, la verdad es que me gusta. Hablando con el maestro, sé que cuando salga va a ser un tema que va a tocar bastantes hilos, y él como un artista también a través de la música y ahora en esta nueva etapa también nos va a tocar. Bueno, maestro, realmente ha sido un honor tenerte aquí en Colombia, a todo tu equipo, a Elvis, muchísimas gracias por todo. Y pues finalmente mandarle un saludo a los caleños y a la gente de Colombia que quiere tanto a los Héroes del Silencio y todavía los quiere muchísimo usted, máster. Por mi parte, de verdad, chicos, estoy súper agradecidísimo. Creo que hablo en nombre de la banda. Y es un placer para mí, por fin, haber llegado a Cali. Un reto, porque hace tiempo que no pasaba por aquí. Quiero decir que no había venido nunca. Y es como una muesca más en la vida, ¿no? Entonces, estoy súper contento de haber venido. Y bueno, una parte más del camino. Gracias a todos, de verdad. Lenguaje Rock, siempre con las grandes leyendas.